Pensemos. Un montón de carne. 12 de carne. Comida. Y vamos bien, vamos bien. Por cierto, aprovechando lo que estamos haciendo en YouTube con el tema de los de los clips y tal, lo he modificado un pelín. Volvemos a los 30 segundos random, pero cada hora. Herramientas, mesa de construcción. 20 fibras. ¿Tengo para una mesa? Sí. Cada hora. O sea, lo del spam de YouTube, recuerda, es cada media hora. Tengo un canal que es el de pruebas y es donde hice todo eso. Perfecto. Okay. Le lo vamos a poner en la esquina a lo mejor. Aquí yo lo veo bien. Paredes. Vamos a investigar. Muebles, puertas. Pam, pam, pam. Buenas, Juanqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vale, no me pide mucho. Ay, no tengo. Hoy nuestro trabajo va a ser farmear para eso, ¿vale, gente? Cago en la puta. Otra vez. Cago en Dios. Bueno, a ver, no pasa nada. No. Este callejón no era. Necesitamos hierro. ¿Ha cerrado o cierra hoy? Ay, un menino. Mucho aguantó, también te voy a decir, ¿eh? Es la consola que tuvo Google. No digas, no se entera, tío, si ya no estuvo en el mundo de los videojuegos actuales. ¿Alguien me puede hacer un favor? ¿Alguien me puede mirar cómo se cubría en PC, por favor? Que está hasta la polla de comerme daño. Joder. Mierda. Hola, R. Vale, gracias.
8 mejor. Joder. Tío, me cuesta un montón cada vez que son cutes. Te lo juro. ¡Oh! Ahora, también lo que me interesa ver, ¿sabéis qué es? ¿Cómo son los muretes? Porque si son muy altos no funcionan. Las barricadas. Vale. En el caso de quedarnos sin pasta, lo bueno es que el hierro se puede vender. ¿Sabes? Así que en ese aspecto estamos un poco cubiertos. Como se acerque demasiado el zorrete. Hola, coyote. De puta. Justo abajo la cabeza, el hijo de puta. A la flecha. Gracias, pero no. Ay, Dios. Ay, Dios.
hijo de puta. ¡No! ¡Flecha! ¡Flechas! ¡Ay, no! Y por eso me gusta el arco. El hierro, a ver, creo que se vende súper barato. Pero para lo que cuesta conseguirlo, no me preocupa, ¿sabes? Seguro que vendiéndoselo a jugadores, me sale mucho más rentable. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero para hoy quiero tener Blackwater protegido, ¿sabes? Uy, que yo he guardado. Gracias. Fuck. Bien, unos cuantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hostia. Vale. Hasta que no empiezan a venir a por mí, no me preocupa. Porque puede ser que vayan a la ciudad, ¿sabes?
Venga, que a lo mejor no vienes. Si no vienes, me haces un favor. Vale. Tú vienes directo. Viene directísimo ese. Ay, Dios. Ya vienen. Mierda. Gracias, señora. No firmo autógrafos. No corra tanto. La maratón no soy. Que no corra tanto, he dicho. Ese va a venir. Buenas. Cervecita. Ahora pocos han venido, ¿eh? Ahora mismo, pillar. Hijo de puta. Ah. ¡Uy! Buena suerte. Conseguir recursos. Que tengo mucho que hacer. Y mucho que construir. Fuck. Aún no. Nos han pillado a mí y a un colega para la protección de Blackwater. Y dirás, entonces, ¿por qué tienes una boina? Yo venía con boina ya, o sea, desde el primer día. No, el Infamous, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, hice, comentó que necesitaban guardias y nosotros buscábamos trabajo. Y fue como, coño, pues mira, de una. Bill. Tengo muy mala memoria para eso. Y como lo encontramos de primera. Y después de eso, no hicimos mucho más interacción. Coño. Cago en Dios. Puta. Agradecido. Esta noche, si puedo, lo hago. Pero eso.
Me he comprometido a reforzar la ciudad. Y voy a poner muretes y voy a poner cosas así para poder proteger. Thor, voy a aprovechar y así pregunto. Porque no he visto nada al respecto, pero también puede ser que esté escrito y por falta de tiempo no lo haya podido ver. En tema de barricadas y cosas así, ¿hay alguna normativa rollo como en 5M? Que son normas no escritas muchas veces. De, pues no puedes usar esto, no puedes hacer esto, no puedes... Vale. Claro, no, lo decía por eso. Sí, o sea, si le pregunté a Infamous esta mañana en plan, pero yo, si me quiero hacer tal, puedo. Y me dijo, sí. Y yo a tope. Ay, Dios. Ay, Dios. Me cago en Dios. Mala mía, mala mía, mala mía. Ahora, joder. A ver, señor. Tu puta madre. Mala mía.